Si el amor hace sentir hondos dolores y condena a vivir entre miserias, yo te diera mi bien por tus amores hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre arteria. Si el surtido de mis ticos pesares que hace al hombre arrastrar largas cadenas, yo te juro arrastrarla por los mares al infinito. Seguimos conociendo del danzón, ya disfrutábamos pues de otra exhibición de baile de esta Academia de Danzón de Jalisco y estamos hablando de la historia de este género musical y por lo tanto también conociendo, viendo una exhibición de este baile. Recuerden que es muy importante para nosotros que estén en contacto a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook o también a través de nuestro correo electrónico, donde nos dará muchísimo gusto leer sus comentarios respecto a qué les está apareciendo el programa y también si hay algunos otros géneros musicales que les gustaría conocer aquí en Ritmos con Historia. Seguimos nuestra charla, bueno, con el maestro Carlos. Y gracias, maestro, ya lo veíamos bailar. Oiga, es un baile muy sensual, ¿no? Un baile muy fino, además. Sí, tiene muchas características, además, las miradas, la expresión corporal. Este es un baile basado... Es un baile de figuras basado en cuadros. Muchas personas dicen erróneamente que el danzón se baila adentro de un ladrillo. Eso es totalmente falso. Como pueden ver, lo que tratan de decir es que se baila formando figuras de un ladrillo, los cuatro puntos de un cuadro. Y en base de esas figuras se pueden multiplicar las figuras adicionales, haciendo una maravilla con la expresión corporal. Sí, porque además es a la vista muy atractivo, pues muy sensual a mi gusto. Oiga, y comentar un poco de cómo llega el danzón a México. Ya hablamos del contexto pues actual, pero de algunos detalles de cómo llega el danzón. Pues vea usted, después de que el danzón nace en Matanzas, Cuba,
En muy poco tiempo entra el danzón a México por la península de Yucatán, como ya vimos hace un ratito, y casi inmediatamente después entra por el puerto de Veracruz. Ahí se parten dos diferencias. El danzón, cuando entra por Yucatán, las personas que lo toman para bailarlo son precisamente la clase pudiente, los grandes hacendados, los banqueros, las personas que son grandes comerciantes, y se hace el danzón muy elitista, muy exclusivo de esa zona, pero en personas pudientes. La diferencia es que cuando entra por el puerto de Veracruz, es el pueblo el que toma para sí el danzón, haciendo grandes tertulias danzoneras en aquellos entonces. Hablamos de 1880 o 1882, empiezan grandes tertulias que se hacen en los barrios de Veracruz, al igual que ahora está sucediendo en Guadalajara. ¿Y se extiende por toda la República Mexicana? Posteriormente se extiende por toda la República Mexicana. ¿Se adueña de los salones? Efectivamente, efectivamente, y se hace un ritmo socialmente importantísimo. El danzón viene acompañando a la historia de México durante estos últimos 130 años. Casi todos los eventos meteorológicos, deportistas, políticos o de cualquier índole son bautizados por medio de un danzón. Mire qué bien. Pues vamos a seguir conociendo más de este género musical después de un corte. Claro. Por lo pronto, bueno, recuerden que estamos en Ritmos con Historia aquí en Canal 44 de la UDG, y es muy importante que estén en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Volvemos.